Pero antes les mostrábamos las imágenes de Meloni en Naciones Unidas hablando de los problemas de Venezuela. Quiero que vean algunas imágenes internacionales que hemos rescatado de la última semana que son especialmente impactantes. Milei en la Bolsa de Nueva York. Fíjense el entusiasmo que despierta ante el público. Es un verdadero personaje, pero la verdad es que muy pocos líderes mundiales despiertan ese entusiasmo como lo hace Miley. Javier, ¿tienes la sensación de que va a producir una verdadera revolución que puede tener un impacto mundial, no solo en Argentina? Uf, eso es mucho decir. Aquí hemos vivido... Tiramos el muro de Berlín abajo y mira cómo estamos. O sea que no lo sé. Evidentemente Miley es un monstruo de la política, es una máquina de la política, es un showman. Es un hombre que además del conocimiento y, o las eh, convicciones. Combina, combina la capacidad de comunicación sí, sí, de Schumann de, con el conocimiento académico. Es espectacular. El dominio de, 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 del escenario, el dominio todo, todo, todo. de todo. Entonces, evidentemente, Argentina se ha encontrado, me alegro mucho por los argentinos, con un personaje que la ha sacado del mapa, o sea, la ha puesto otra vez en el mapa. Es decir, y, y, y ojalá. Ahora bien, en la, la cuestión es eh, no confundir mmm, cuestiones, eh, el realismo con, con, el, con, con el espectáculo. Lo real con el espectáculo es decir, eh, nadie, que nadie crea que los argentinos de repente se han vuelto liberales. Entonces, ese es el problema que tiene Argentina. No, 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 los argentinos lo que están es cansados del kirchnerismo y han votado a mi ley como la última esperanza sí. antes de emigrar, porque, pues por eso porque ahí ya no se podía vivir. Pues por eso lo digo. digo, que esto va a requerir, y lo está requiriendo, es sudar, es, es sangre, sudo y lágrimas. Claro, es decir, pero es que él mismo lo dijo en la toma de posesión, dijo no hay plata. Pero ahora vamos a ver si el pueblo argentino es capaz Juntes de aguantar Quintana. el tirón. Es decir, es que el tirón, es decir, si tú quieres cambiar la realidad de un país que lleva 70 años como Argentina eh, cayendo... Lentamente por una costa revaladiza, evidentemente eso no sale gratis. Entonces vamos a, y no se hacen dos días. Es vale. decir, eh, entonces a mí me encantaría que apareciera un milen en España y que, y que el pueblo español acompañara también. Pero el entusiasmo que estamos? acabamos de ver en esas imágenes apunta a que es posible que sea capaz de atraer mucha inversión extranjera pues y eso supuesto. significa ¿Es dinero, capacidad de empleo, eh, etcétera. Eso ¿no? es lo que va eh, ahí. Eh? Lo que pasa es que yo creo que hay, son dos escenarios completamente distintas, distintos, pues distintos y, y me explico. Argentina es uno de los países más ricos quitando Venezuela que tiene eh, de los países más ricos que hay en el Cono Sur, es decir, en cuanto a no exportación. Sí, sí, claro, por supuesto. Es un país muy. Aparte de. Bueno, potencialmente es una. Yo creo que de los más grandes que hay, quitando lógicamente Brasil y en este caso Venezuela por los, por las materias primas que tiene. No, no, no tiene, pero, Argentina tiene vaca muerta, que no está mal. ¿eh? Sí, no, no, por eso digo, que, que, que mandan flojos. ¿no? Claro, estaba, era el revulsivo y, y yo creo que es un reflejo de lo que la sociedad en ese momento necesita. Es decir, aquí, ojalá tuviéramos un mile no sé quién, quién de, de vosotros ha dicho yo he el. el, 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 el es decir, ojalá. El pero, pero estamos, estamos acostumbrados a que surjan entre tanta bazofia entre comillas política que tenemos y padecemos, eh, muchos mileis o parecidos a miléis, es decir... ¿Quién, ¿Quién no ha visto en la figura? Por supuesto que no tiene nada que ver en cuanto a la imagen, es decir, de un Pablo Iglesias o de, o de, de, de figuras que han, han dicho, coño, hostia, el movimiento 15M, ¿os acordáis del famoso pero movimiento? En, en es decir, una formación in, in, académica o, sí, o que práctica de no, no, que, bueno, que bueno, ninguno de esos tiene. ¿eh? No, no, por supuesto, y, no, pero. pero el el factor, como, bueno, pero buena, 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 no, no, pero no me refiero por no ponerles, digo, simplemente que estamos acostumbrados a que ahora surge, por ejemplo, el movimiento albise, el movimiento. Es decir, que estamos. Digo, España está en un momento convulso porque hay una carencia brutal de valores. Y sobre todo de falta de creencia en, en, la, en la clase política que tenemos. Y de es de decir, la... no reside. Claro, y sobre todo eh, en, en, en Argentina no les quedaba otro remedio. Es decir, no les quedaba otra alternativa que decir, bueno, voy a intentar de alguna forma para evitar lo que habían pasado y lo que han pasado tantos años con el, con el kirchnerismo y ahora oye, ven la luz. Y es que ha vuelto a ver la luz. Mm. Es decir, lo o pasa, sea, es, claro. Mire, pero yo creo que Javier, yo creo que le queda, todavía le queda por lo menos 10, 15 años para que, para que puedan poder estar hay que ahí. Cosas, ¿eh? Si es que le si es que el pueblo argentino tiene paciencia, que esa es otra. ¿eh? Mira, hay una cuestión, solo voy a decir. Es decir. Yo creo que incluso le han dejado que salga, porque la cuestión fundamental que había en Argentina es que es, es el Banco Central se había quedado sin dólares. Cabe, es decir, que eh, y, y con dólares es como lo que financiaba todas las políticas sociales, absolutamente todo. el momento que no tienen ya, no pueden imprimir pueden más pesos, pero me refiero a dólares físicos, que son los que intercambian, lógicamente, por lo, todo aquello que el país necesita. Y entonces se acaba, se acaba. Entonces se acaba el kirchnerismo. Ah, es decir, se acabó kirchnería... el dinero, se acabó el socialismo. Claro. Entonces, entonces mi ley llega con eso muy claro, muy claro. En la, muy, muy claro en lo que él está intentando y ya está consiguiendo, es eh, que, que el Banco Central por lo pronto tenga... Un superávit, o sea, que tenga una liquidez... Acredito, una puerta sí. para dar la que Un enorme norma, parecido, liquidez, Un en salvando las distancias, a lo a Aznar, que le ocurrió a Andar que se encontró con la caja vacía que no, no había para pagar. España no, no, no tenía divisas siquiera, no tenía ni euro, no tenía dólares, no teníamos nada. Estábamos como Argentina. Pero bueno, la, Miley... La, la, la familia Kirchner es donde se acumula más riqueza. Sí, una sí, Una de, sí. de las familias exacto. más... Y, por cierto, fuera de Argentina, mucha, mucha de ellas. Bueno, un liderazgo clarísimo es el de Miley. Otro... También clarísimo en Hispanoamérica es el de Bukele. Ha garantizado seguridad y, por lo tanto, libertad. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Bueno, la frase es muy clara, ¿no? Porque eh, desde los, los, las instituciones de derechos humanos les acusan de que eh, eh, no son demasiado finos con los eh, presos, etcétera, etcétera. Y de no, 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 que no es que hayamos encarcelado miles, es que hemos liberado a millones. Y entonces ahora demuéstrese que hay alguien en la cárcel que no debe de estar en la cárcel. Todavía no se ha demostrado. Y tratos indignos tampoco se ha demostrado. Lo que sí se ha demostrado es que la gente puede salir a la calle y que sale de trabajar y se va a su casa sin miedo a que le roben o a que le secuestre la pandilla. Es que tan sencillo como eso. Eso es lo que estaba reclamando el pueblo. Y como eso ya existe, ahora ya se puede empezar a vivir. Y por lo tanto, a lo mejor hay negocios para poder tomarte una cerveza en una, en una terraza y además llega inversión extranjera y se ha convertido en un paraíso solo por garantizar la seguridad. Es que era tan sencillo como eso y nadie se atrevió a hacerlo. Y ahora todo el mundo se pone muy fino diciendo que está violando los derechos humanos. No, no, que ha liberado al pueblo de la, de, de la, presión, de la situación de la... que era absolutamente invivible. ¿Por qué emigraba la gente? Porque no se podía comer, pero es que tampoco se podía salir ahí a la calle. Claro. Y, y se, se cometía en un círculo, cer... un círculo vicioso en el que no podía salir. Obviamente, si, si no tomas medidas claro. drásticas, claro pero estás en el ojo del huracán con la comunidad sí. internacional de que si estás haciendo o estás vulnerando los derechos humanos o que estás haciendo más que lo está haciendo en otros países y se les consiente porque se les consiente por la comunidad, bueno, de hecho Venezuela, es decir, en Venezuela antes hablábamos, en Venezuela eh, no se ejecutan, da, desaparecen, es decir, lo que no saben en qué en qué centro. en México, en, poco, ¿no? o sea, sí, pero pero en no México, ganar, en México los en México los apiolan o al final los apiolan, pero en, en Venezuela desaparecen y dejan a la familia completamente, pero dónde se lo han llevado, a qué penal, limbo, sí. en, en el limbo, es decir, estará vivo o no estará vivo, O sea, todavía todavía es más dolor. Es decir porque... no, todo que, tiene, que seguramente tenga hasta problemas, ¿no? Porque igual tienes derecho a, a, a que, claro. una herencia o a acceder a algunos fondos claro, claro. o algo que tenía o sea, que no el, no desaparecido. Tiempo de desaparecido no y entonces eso, no hay no no hay, no hay, no hay cuerpo, no Dejan hay el en hay el constancia, el Brasil bueno, de Lula, el Brasil de Lula era de los más lo peligrosos que para poder vivir. decir a los, los bien pensantes a los bienpensantes, claro, y a los que no han viajado o si viajan hacen ese turismo de aventura, pero claro, con los riesgos muy controladitos y sobre todo se arriesgan para hacerse el selfie. Y otra, y otra cosa mariposa. Es decir, es que la situación en algunos países hay que vivirla. Si no sabes de lo que estás hablando, claro. no, no puedes imaginarte lo que puede ser vivir en un país claro, es que como, eh, antes de que llegara a Bukele. Claro, eh. es que de la calle Serrano es, es muy bonito hablar de derechos humanos. y en Cuando lugares, no puedes ¿no? salir a la calle porque directamente te secuestra la pandilla y te, y te hacen de todo... Entonces es otra cosa. O tener que ir en tu coche con los cristales tintados, claro. negros radicalmente, para que no sepan lo que llevas dentro. Sí, sí. Y que no que, puedes y, hablar. Y tienes sí. miedo por parte en un semáforo. Porque exacto, exacto. Que viene, que viene un tío con una moto y ya sabes lo que va a pasar. Te va a pegar que, un tiro, que, y te va sí, a pegar. Sí, que, que, que rompe el vidrio y, y, y dale todo lo que tengas, porque si no, no, no sales. Es que te, dale todo lo que tengas o seguramente es que le des todo lo que tengas y además te mate. Claro, claro. Bueno. Eh, esto es lo que está pasando en Hispanoamérica. Bukele ha conseguido pacificar el país. Miley despierta entusiasmo internacional. Y ahora hablemos de la economía española. Se lo decía antes: 25.000 millones de euros más se están gastando en el presupuesto de Rondón. Gol por la escuadra. Se lo contamos. Bueno, el Partido Popular está promoviendo una ley de conciliación. Esa ley consiste en que eh, quiere que haya un incremento en las deducciones de IRPF por, por hijo del 50% y también que haya gratuidad en las eh, guarderías de 0 a 3 años. ¿Y no sé ustedes qué les parece? ¿Por qué el Partido Popular se lanza a este tipo de, de iniciativas ahora? Pues eso es una, está clarísimo y orientado políticamente para, para las próximas futuras elecciones que hay es decir, mm. una forma de ganar adeptos, es decir, una, digo, de, sobre todo porque es, es, socialmente está, aparte de necesitado, mm. es, es, una, es una de las mejoras que yo creo que fiscalmente puede venir a, a muchas familias en la España, todavía, ¿no? es decir, y sobre todo para de alguna forma impulsar el, el, el índice de natalidad que lo tenemos, pues no existe ahora mismo, es decir, no hay, entonces, con lo cual para... para de alguna un forma, 30% de natalidad en los últimos 10 años, es probablemente la ha crisis la España. Y, y, eso, y eso conduce a una situación económica pero simplemente que es que ya las estructura del Estado es diferente, es digo económica desde el punto de vista. Es decir, se invierte la, se invierte la pirámide, y, y, y claro dices, y ahora cómo gestiono yo el poco ingreso que hay, la deuda pública y sobre todo la renta, ¿Y la sistema, productividad. ¿y sistema? No, lo que ocurre es que evidentemente eh, España está deslizándose hacia una aceptación general o mayoritaria, digamos, de un Estado, un Estado basado en el reparto, en el reparto, eh, digamos, la redistribución de la riqueza, la exacción. Y luego posterior distribución de la riqueza, que es lo que demanda eh, cada vez más españoles. Es decir, no nos engañemos. Cuanto más nos empobrecemos, cuantos más problemas tiene el país para tener una vida, digamos, independiente y libre, pues las personas más miran al Estado eh, eh, a ver qué haces por mí, ¿no? Entonces, Creo que el partido. Pero Popular... porque, probablemente, Javier, porque la gente se cree que el Estado te va a solucionar los problemas y todo sale gratis. Pero si la gente supiera lo que no, le está bueno. sacando el Estado. No, si yo voy a lo que. A lo quien, mejor ya no, te le, te ya no le que gustaba que tanto la, la música. No, no, pero sí estoy de acuerdo. Pero si yo voy a, a intentar explicar. ¿Por qué el Partido Popular se ha convertido en el partido que se ha convertido? Sí, sí, sector? sí. Porque, ¿Por qué porque enarbola las banderas? Hombre, de la porque predicar socialdemocracia social de siempre funciona bien. No, te voy a dar esto gratis. No, pero es que el gratis no existe. ¿De dónde sale? No, pues te voy a, voy a dar gratis, sí, pero voy a meter la mano en el pero, bolsillo por el otro lado. Hombre, pues a lo mejor ya no me interesa. Es muy fácil Es que yo vender. creo que si hubiera un ley en España, no podría funcionar como en Argentina, desgraciadamente. Es decir, España está en una situación distinta, lo hablábamos antes, en Argentina, en la media de edad, la diferencia es de 13 años, más jóvenes en Argentina. Es decir, están, digamos, como en, en un tiempo generacional como, como cuando nosotros estábamos en los 90, poco más o menos. Entonces, en los 90, España era un país en, en donde podía triunfar un miley, porque los baby boomers eran relativamente jóvenes, 30 años, querían ganar dinero, querían hacer cosas, querían prosperar, estaban era, era, fuertes. Era salvando la distancia el Aznar, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, eh, Aznar, pues sí, lo más parecido que hemos tenido. Pero, pero ya no estamos como, en ese momento, nosotros estamos sea, en un momento distinto, donde sí, sí. venir a vender un Miley, yo creo que se llevaría un batacazo tan enorme, tan enorme que eh, yo siento pena, o sea, siento desesperación, pero ese es el momento en el que estamos. Salvo Javier, que se haga pedagogía como la que propone el presidente de la COE, Garamendi, y que dice, oiga, va, explíquenle a, a los trabajadores cuál es su verdadero sueldo y a lo mejor ya le empiezan a preocuparse de las retenciones de lo que le cuesta la seguridad social y que y de, hombre, al final dice oye ¿que, que, que estoy trabajando para el estado desde el mes de julio sí, claro. nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberán de recibir el sueldo bruto y luego que el estado le recupere porque cuando tú preguntas a alguien cuánto gana te dice no yo gano tanto y solo lo piensa en lo que han visto ingresar en el banco. Y se está olvidando de las pagas dobles, se está olvidando de las retenciones, se está obligando de la seguridad social. Y si viera que casi es el doble, diría, bueno, espera, dónde va este dinero? Eh, y yo no estoy diciendo que sea esto o no sea esto, pero tendríamos más conciencia ciudadana Sin ninguna duda. de reclamar, oiga, ¿usted en qué se está gastando el dinero? Porque es que resulta que en lo público... En, en, en lo privado no solo hablamos de cómo facturamos más, de cómo vendemos más. Nosotros hablamos también y para eso hacemos cursos y estas cosas para ver cómo gestionamos mejor. Es que yo en lo público, oigo pocas veces cómo puedo gestionar mejor lo que ya tengo, solo oigo cómo gasto más, es decir. Bueno, pues la propuesta de Garamendi lo que plantea es: oye, vamos a generar verdadera conciencia ciudadana. Vamos a hablarles a los ciudadanos como adultos y, por lo tanto, que sepan que el 30% de lo que ellos están recibiendo se va a un impuesto al trabajo que se llama Seguridad Social. Y que después de eso les van a cobrar otro 30% aproximadamente de su sueldo en concepto de RPF. Y con lo que les queda, les van a robar otro 21% en concepto de IVA. O sea que prácticamente la mitad o más se va a ir a impuestos. Y entonces. dirán bueno, pues me interesa porque tengo un servicio público muy bueno o no O entonces empieza a exigir que el servicio público sea mejor. Es que porque al fin y al cabo era, lo estoy pagando. No, porque que si esa no, es no. la clave. Escucha, sobre todo porque es, que es lo primero que vende el Partido Socialista y el Partido Comunista, socialcomunista que tenemos. O sea, si hay alguien. Es paradójico. O sea, y sobre todo porque me estás diciendo y estás vendiendo una política social de que el Papa Estado es el que te va a sacar de la mierda o de, de la situación nefasta que tienes, te va a dar la paguita, va a poder ayudar aquí, va a poder ayudar allá. Y encima está echando la mierda y la bazofia al empresario, el que crea al que crea riqueza, al que es la, la única posibilidad de poder eh, para, para, para poder coño, prosperar. Y, cuño, y cuña, pues, coño, coño pero es muy que... fácil. Cuña, pero, pero no. Simplemente es, es muy fácil vender eh, este tipo de eslogan. De, de, de es decir, es muy fácil porque tienes delante un pueblo, eh, lamentablemente, en muchos casos aborregado, en el que se conforma, porque es conformista de pues sí, ya no de, ya, tanto nomás, eh, Tenemos esa 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 costumbre de tener que aguantar sí. muchas veces con lo que tenemos. Claro, y te venden una cosa que... Que te, que te dice que te van a dar, pero en realidad no te están dando, o sea, no son capaces por supuesto por porque si no no, no, no cobrarían ni los votos que cobran las urnas es que que ni la mitad es, que sí, es exactamente como el medio ambiente el medio ambiente que nos está metiendo en la cabeza hasta que las personas reciben los costes claro, claro, claro. de esas estupendas planetas todo, queda, verdes. todo queda muy bonito hasta que toca papá, entonces la gente claro. se da la vuelta dice ah, mmm, vamos a ver, sí, sí, eh, sí, pero... yo solo no diría perdón, no solo diría que tiene que recibir el sueldo íntegro Sino que además tiene que pagar sus partes proporcionales, no el día uno, en el día que lo recibe, sino a final de mes, como hacen los autónomos. ¿Eh? Para que vea lo difícil que es, en el momento cuando tú tienes una liquidez, descontar de ahí semejante cantidad de dinero. Es decir, lo difícil que es darte cuenta de la cantidad, o sea, del dinero que te están quitando eh, eh, para sostener el invento. Entonces, yo lo haría así porque estoy convencido, convencidísimo, no solo que sería pedagogía. Sino que la gente diría, esto. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Claro. claro. claro pero no deja de ser una utopía, porque eso jamás va a pasar. Bueno, pues no es no tan difícil. Ya, jamás no está, va a pasar. No, no es tan difícil. ¿Sí, no? Es que en el fondo no, estamos, no, escondiendo, ya, no no, es que estamos escondiendo. No, es que estamos al trabajador la realidad de lo que, claro, de lo que si ocurre. Igual. Y, y, y oye, lo si el trabajador porque supiera, no el, el mireurista, Fernando, si el mireurista supiera que en realidad es un dos estoy que, que, que ahora ya me va bien la vida claro no, si ahora sería, me va escucha, bien la sería, vida sería, y no estoy sería, dispuesto a que, sería, que nadie deje sería, dejé, según la, según el, el, sería, sería el, clase media sería, sería clase media alta, alta clase, no, sí, no pero sí, porque, porque se daría cuenta como cualquier autónomo cualquier empresario que en realidad una nómina de 1.200 euros es el doble de lo que tiene que pagar. Exacto. Entonces, con lo cual, sabría perfectamente, sería consciente de decir, coño, como lo ha dicho Jadón Javier, es decir, o a sea, final de mes tener que liquidar los impuestos como claro. liquidamos todo Dios. Es decir, claro, ya, pero eso, eso no, lo, eso Ay, no se ve. Eso no, eso no vende votos. Eso no vende votos. Cosas, eso, con eso no compras votos, con eso no coges votos. Tal eh, no, vez eso no es. Porque lo que, la figura que quiere hacer el Estado es buscar el problema, incidir sobre el problema, para que luego. El, pero además, un, un problema creado. Es decir, que muchas veces. Y, el, y, el, y el, los gobiernos socialistas son perfectos, Generalista Generalista de en el problema para, para, para buscar. para no, buscar son todos, vamos a decirlo claramente. No, no, pero bueno, ¿alguien, quiere, islante, ¿alguien que no sea socialista quiere hacer esa reforma para que la, todos los, los españoles tomen conciencia de lo que vale? Ya, pero el, ya. Los servicios públicos. Pero ya, ya, pero ya eres ya. facha. Ya estás hablando de, culto, de, de otro tipo bueno, de, de, de economía. Sí, que sí, más bueno, no, socialistas, socialistas, socialistas de todos los partidos. Bueno, pero no. es, que, bueno, es que decir, eh, no se le puede imputar solo a la inacción a, o, o, la, el, o que esto sea sea el Partido Socialista. Habrá que imputárselo que nadie dice. A cultura no socialista o a los socialistas de todos los partidos. Digo, Exacto, bueno, como, como decía Hayek. ¿no? Bueno. Les hablaba de esos 25.000 millones de incremento en los presupuestos. Si ustedes se meten en la web de Hacienda, verán el presupuesto de enero y, y, y se meten después en el presupuesto del año 24, en julio, y resulta que observan un crecimiento de, 24 millones de casi 25.000 millones, 24.800. Alucinante, ¿no? Por ejemplo, incremento en gastos de personal, 156, en gastos corrientes, 1.302, en intereses de la deuda, 2.322, transferencias corrientes, 12.201, incremento, inversiones, 2.015, incremento. O sea que aquí pasa lo siguiente, el Congreso de los Diputados, que se crea precisamente para decidir dónde vamos a gastar el dinero y cómo lo vamos a financiar, es decir... El Congreso de los Diputados tiene como función fundamental aprobar unos presupuestos, aprueba unos presupuestos, son los de enero de 2024. Pero luego llega el Gobierno y decide incrementar el gasto, sin comerlo ni beberlo, sin consultar con el Congreso, que es quien debería tomar esa decisión. Y, ya, y, ya, y finalmente el incremento es de 24.800 millones de euros, sin comerlo ni beberlo, como gol por la escuadra. Por eso, probablemente... Eh, 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 cuando el presidente dice que se puede gobernar con el parlamento sin el parlamento, dice la verdad, puede hacer lo que le dé la gana porque nadie se queja y resulta que esa información está publicada en Hacienda, la ha publicado ahora esta semana el debate y ha pasado totalmente desapercibida. Y estamos hablando de que nos han metido un gol de 25.000 millones de euros. ¿Y ¿Tú crees que eso va a salir a la calle? ¿Tú crees que esa información o se va a mover o va, va a haber algún tipo de revuelta en la social? las sí, millones en claro. las transferencias corrientes. Sí, sí, sí. Que eso es precisamente bien. la partida más gorda y claro. es la que es más discrecional de todas. Claro. Es la claro, porque, discrecional porque absoluta. De, absoluta. Eso, seguro de que incremento. No un incremento. incremento. No, no, 12.000 millones de... de, de, de o sea, el 12 a más millones, a más que tenían en Cataluña. 12.000 millones son casi, casi un punto del PIB. Si sí, no me equivoco. Un 1%. No soy de letras, letra, vamos, que digo no, que no es exactamente. Pero sí que. Sí que yo digo, Dices tú de gol por la escuadra, ¿y cuánto, cuántos goles llevan? Si es que van, van, llevan goleada. Claro, Escucha, no lo que pasa que esto es un poco más. Es decir, esto es decir, todavía. Esto es brocha gorda. Es que estamos hablando de 25.000 millones de mucho dinero. ¿eh? Ya sí, que es bien, que están haciendo bien, delante de tu cara. A ver, es que están transformando el, 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 el Estado nuestro que tenemos de, como lo teníamos concebido. Entonces, que no, de, no es una cosa parecida a lo que teníamos antes, Luis. O sea, es que estamos concibiendo, decir, ¿cómo.? Lo, lo ve usted raro, decir, que haya Acabada cogido... La, con eso un punto y medio del déficit. O sea, decir, claro, claro, Sí, claro, claro. o sea, <coughs> así. Claro, pero, 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 pero eso, díselo a la gente, díselo a las personas y si les da igual. O sea, a las privadas... A, 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 a los plicos, que España está en España está la situación en la que está, pero bueno, claro, no, no por claro. eso vamos a callarnos. No, 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 pero no por eso vamos a callarnos, pero no deja de ser una, una más... Es decir, aunque tú seas de brocha gorda, pero es que una más a lo que, a lo que ha dicho este señor, que todavía me parece muchísimo más grave, el señor presidente del Gobierno, que no cuenta con, con, el, con el Parlamento para... para claro, para, ¿por qué? Porque para, ¿qué? Para qué, para qué? ¿Para qué quiere el Congreso? ¿Para, para legislar? Pues Gobierno por decreto. Claro. ¿Para, qué, ¿Para qué? Para que me aprueben los presupuestos. Bueno, me los incremento en 25.000 mil no millones, incluso y, y no con la COVID. No cerró el Congreso nos tuvo seis meses claro, claro. encerrados, secuestrados se y con una Uy, ya, sentencia ya. de la Constitución ¿Y? diciendo que era ilegal a todo lo pasado, por supuesto, porque nadie se lo ocurría haberle tosido a este señor. Es decir, y sigue de presidente, gente que dice no ha hecho esto y, y no ha dimitido Oiga, es que hizo esto y no dimitió ah, sí. ¿no? Pues lo, lo mismo que hizo con, con el, la, la, la fiscalía quien quién, quién designó al fiscal general del estado a quien a impuso a más, a interpuso Pero a más es que un un país, opuso, cerró el congreso des... y encerró nombró, un país ilegalmente nombró, sí, 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 nombró sí, sí. Un las libertades individuales sin autorización judicial sin, y, y, sin, y, sin, y, sin y sin nada nos están demostrando delante de nuestras narices lo que están haciendo y lo que llevan a Haciendo desde que este señor está en la jefatura, en, en el gobierno. Es decir, eso es lo que nos están. Digo, pero además, delante de nuestras narices. Así está su nadie, mujer, Que su mujer ve no, por no, ahí algo y topa a mí. Claro, no, pero, cariño, no. Pero, no pero eso eso, es, eso, esto y está no lo de. Y, y, y claro, con una sensación de impunidad que se permite hasta firmar y todo. Claro, sí, no, <laughs> firmar es decir, las recomendaciones, una cosa de claro, utilidad y utilizar. Eso es solar. Es decir, ellos han entrado en la. En la, en la, en la eh, lo la, lo, lo, lo escribía en coincido. The Ejective. Es decir, ellos han llegado a la moncloa como, el que, como los chavales que de repente los padres pues les, les dejan la mansión. Entonces, ¿Para qué está la mansión? Para pues, va usarla. Es decir, vamos a hacer fiestas, vamos a gastar. ¿Y quién la paga? Otro. Pues claro, no sé. pero sí, los platos rotos y demás que va a dejar exactamente cuando haya que limpiar de, de la, fiesta. la fiesta. Pero, ¿no? pero, de, pero, pero ¿no? claro, no, bueno, pero, bueno, no sé. Pero lo que sí que está claro que es que él no siente eso. O sea, él, lo que pasa por la cabeza del señor presidente del gobierno no pasa por ahí. O sea, él no cree que está haciendo una cosa que. Él claro cree que está, no. haciendo, que está haciendo lo debido. Es decir, lo debido es no, que decir, ver, no que le están sabe, dejando. Él sabe perfectamente que eso está para aprobar los presupuestos y que no puede tocar un presupuesto él que ya él sabe, sabe perfectamente, pero él, lo hace y escucha, no pasa nada. Escucha, él no, pero, pero ¿por qué no lo hace? Él sabe perfectamente lo que hay detrás de todo es decir lo que sabe usted y lo que sabe usted, es Ajá. decir lo que sabemos todos. todos, unos cuantos, unos cuantos, otros no lo quieren reconocer, este o no lo quieren ver, no bueno lo, lo que no lo quieren ver salga usted con un micrófono en la calle y diga lo que está no, no, es que es no, es que esto les no es. a decir si no, muchas cosas, de es que le da exactamente lo mismo, pues a la calle Fernando y le dices a un eurista, oye, tú sabes que realmente eres un dos eurista. Ah sí, ¿cómo es eso? Y se lo explicas y entonces ya verás cómo empieza a reaccionar, no, no, que no empieza a reaccionar, creo no, claro que no empieza a no Luis, que la próxima nómina que vez de dos mil, en vez de mil doscientos le ingresen los dos mil. Y sabiendo que usted a final, del día 30, tiene que pagar 800 900 de IRPF, de, 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 de Seguridad Social y demás. En cuanto no llegue las dos pero algo, veces, si le caigan dos acciones que no práctica... Ya verás cómo cambia de opinión. Mm. Simplemente, no, por sí mismo, motu propio no va a cambiar. Estoy de acuerdo. Es que por más que se lo expliques y, le, y le, le hagas pedagogía, no lo va a entender. Lo único que van a entender es el guantazo, es el golpe. Claro. El golpe. Y cuando una persona que se tiene que gestionar así. Como pasa, especialmente a muchos autónomos, porque es que no llegan, no llegan. Lo que ganan no les llega, entonces no tiene mira, que pagar el IVA. Puede, claro. Entonces es que el IVA no es tuyo ya, pero es que con lo que gano, entre lo que me quitáis, no me llega. Claro. Eh, me quitáis el 15%, el 20% de IRPF de entrada, entonces ya estoy muerto. Claro entonces, pero... además, recaudo el IVA para vosotros. Sí, sí, sí. Llega a final sí, de mes, y luego 300 y, y pico euros para, por existir, facturen lo que facturen. Claro, mi hijo tiene que comer, no. yo tengo que comer, entonces, eh, comen. Entonces, mira, no puedo pagar el IVA. Eh, o sea, eso cuando lo haga con cualquier persona, es que cualquier persona, no es porque no es porque yo tenga ganas de que les hagan daño ni no, no simplemente para que se den cuenta de verdad de, de lo duro te que es y les metan dos sanciones de estratosféricas por cuatro perras en proporción la agencia tributaria, ya verás cómo empieza a mirar el Estado con otro talante. Claro. Claro. El mejor ejemplo es faré ejemplo, don Luis, y sí, eso sí. lo decían siempre en todas las escuelas. Bueno, quiero que vean además un gráfico eh, de los salarios en España, porque realmente es preocupante. La, el salario más. más bueno, ese es, el, esos son los, ese es el desglose de esos 25.000 millones. Y ese es el, el, el gráfico de los salarios. El salario más frecuente es 14.500 euros, es decir, el salario mínimo. ¿Qué pasa? Que el salario medio se ha acercado al salario mínimo y ahí está prácticamente el grueso de la población. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos una sociedad muy depauperada y una clase media claramente depauperada. Eso es lo que queremos. Pues hay cosas Eso es lo que, que, que quiere el ha Estado. Hay cosas que Eso lo... Es lo que quieren ellos. Hay ¿verdad? cosas que alucinan, no por decir. ejemplo, la, la, el <laughs> subsidio que hay para las personas de mayores de 52 años, creo que es que tienen un, no encuentran trabajo y están mm. en paro prolongado y demás. Ese subsidio tiene una cosa que es maravillosa. Es que ese subsidio te interesa no trabajar y cobrar el subsidio claro. porque el subsidio cotiza al 120% del, del, del mínimo de, las, de la seguridad social. Es decir, cotiza más que si estuvieras trabajando. Claro. Luego, te vas a tener una pensión mejor claro. si no trabajas que si te pones a trabajar. Sí, pero tampoco puedes vivir, Javier, con esa... Con no, no, esa pero bueno, luego está... trabaja, bueno, trabaja en trabajas en negro y claro. ya está. Pero lo, yo que, quiero decir... Pues ya está, ya, ya tenemos que, el no, país. Que <laughs> <quiero> decir, <laughs> Cuba, es que ya todo ya tenemos está, Cuba. Pensado, claro. está pensado por alguien eh, o que es un malvado... O, 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 realmente está pensado para romper el país, para, para arruinar y re reventar el Estado. O sea, no, reventamos. Lo no, se planteado con un buenismo, lo que pasa es que el buenismo es genera, genera, es, genera. Ese estas... es el fin del gobierno. Ese es el fin. El, el fin del gobierno Pero es, es el, ese, sí. que no existe que, que la clase media se la carguen y que todo tenga un, un, un perfil tan sumamente bajo que tengamos que vivir del subsidio del Estado. Ya, lo que pasa es que el subsidio del Estado ya, lo tiene pero, que financiar a alguien. Entonces, cuando resulta que hay más de 500.000 personas más ¿y en la que viven estado? del Estado que los que el, trabajamos el, en el sector privado, eso es insostenible. Y en esta ecuación, encima, claro, dada la, lógicamente la la, la, el, el, la la falta de inversión extranjera, es decir, yo, yo absolutamente, un, una inseguridad jurídica brutal en un país como el que está ahora mismo, claro. que estamos dando y demostrando al exterior quién va a poner, ¿Pasta en un país así. Estados Unidos ha dejado de invertir un 65% de lo que invertía. No, claro, claro, es que el riesgo político, no solo está, es el riesgo es... político luego tiene consecuencias extremadamente graves. Yo pongo los graves. huevos, yo pongo bueno, huevos en o, el corral, Bueno, quiero, quiero un último comentario económico sobre el tema de la vivienda. Eh, resulta que el gobierno de central está presionando a las comunidades autónomas para que apliquen la ley de vivienda, que, como saben, establece los topes en los precios del alquiler. Y Ayuso ha respondido que no puede aplicarlo porque eso es una ha demostrado, por activa y por pasiva que no funciona, pero es que fijaos que en, en, durante la pandemia congelaron los alquileres, ¿os acordáis? No. Sí. Bueno, los, los, los congelaron por ley y subieron un 10%. ¿Y eso cómo se explica? Porque el mercado existe. Claro, en porque, porque, claro. Claro, claro, porque Entonces, eso está, en Alemania no, está, no lo han aplicado. Ha fracasado. En Inglaterra no han aplicado. Ha fracasado. Oye, ¿y no podemos aprender en cabeza ajena? Pues es que aparte luego el precio, el caso del precio de la, de la vivienda, es decir, que, que se encarezca la vivienda no es malo, es bueno, es decir, el, que, que el precio de la vivienda sea más alto y que vaya, es decir, señal de que va mejorando la situación, es decir, la situación para mucha gente, es decir, a lo mejor para otros no pero para mucha gente sí. No, o sea, lo que está mejorando lo la no, concentración de la construcción de Sí, sí, sí pero es que que pues, eso también. No, no, ya, ya, pero bueno, no, no, Eso eso no es correcto de todo, porque hay pero, una cuestión importante, mira. Si tú si tú edificas, si tú no, 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 punto no, de no, vista del inversor y de la persona que tiene. No, pero no es correcto, no escucha, no, pero, o déjame simplemente decirte una cosa Don Javier. Escucha, eh bueno, fenomenal no será correcto, yo te doy mi opinión, ¿sabes? Es una opinión, deja ser una opinión, ¿vale? Incorrecta para ti, pero es una opinión. Claro, por supuesto, pero pero está clarísimo. En España, ¿en dónde se ha ahorrado siempre? ¿Dónde teníamos los cuartos, ladrillo, las familias, pero... dónde teníamos los cuartos en España? En los pisos, en las viviendas, ¿verdad? el que tenía una vivienda, o sea, que no tenía en España una vivienda no era nadie. Y el que podía tener un poquito más tenía la, la segunda vivienda. ¿Es verdad o me lo estoy inventando, don sí, Javier? Sí. Eso, Eso era el ahorro. Si yo el ahorro. Te voy a decir qué qué que hay, una, hay decir. un fenómeno que está destrozando ese sistema de precios. Y es el hecho de estar constantemente. Generando la nueva vivienda en las grandes ciudades. Eso tiene un efecto perverso. Claro, porque no, está, porque no está repartido. Porque no, no, está, no, está, no, está porque... en el núcleo urbano. Un momentito. Esta no es eso solamente, sino que simplemente dices, eh, lo que hace es subir, en lugar de bajar el precio, si tú construyes más vivienda en Madrid, en lugar de bajar el precio vas a hacer que suba más todavía. ¿Por qué? Porque es un reclamo, las grandes ciudades son un reclamo para, para todo el mundo que quiere trabajar. Entonces, claro. es un efecto llamada. Entonces, que de... construyes claro. 100.000 pisos nuevos y en lugar de abar abaratar el coste y hacer más accesible, produces una subida artificial porque está sobreexplotado. Es decir, sobreexplotado, es una sobredemanda. -sobre Yo creo, Javier, Hombre, que el es... problema fundamental no es ese, sino el problema Pero fundamental. Una... El problema fundamental es que las propias administraciones especulan con el suelo. Libera el suelo. Eso sí. Libera suelo, prohíbe construir en los lugares protegidos y el resto totalmente libre. Pero yo te explico aquí 100.000 viviendas porque a mí me da la gana. Pues hacen mil viviendas, no pasa nada. No, no, pero si las quieres hacer en el desierto como se hicieron en esa seña, pues andas ahí, no pasa nada. Que te estrellas allá tú. Que resulta que hay gente que quiere vivir ahí a un precio mucho más razonable que en Madrid, pues bendito sea Dios. El mercado se abartaría entonces de verdad el precio de la vivienda. Claro. Habría opciones pues por eso claro. entonces cuál es el problema fundamental en la intervención gubernamental la especulación qué es lo que están haciendo todos los ayuntamientos ¿Qué que tienen problemas financieros viven de IBI, claro. te machacan al propietario o se dedican a especular con claro, el suelo claro que sí. oye pues ya el gran especulador se llama ayuntamiento exacto bueno, pues, pues entonces deja que, deja que los ayuntamientos de que, que las administraciones espe de, especulen libera el suelo y ya verás cómo se soluciona el, problema por qué de la no libera vivienda? el suelo cómo ¿Sabes? En, hay una razón por la que no liberan el suelo, que no es solo porque los ayuntamientos tengan eso, sino precisamente lo que decías tú. La casa es un patrimonio. Claro. Muchas personas de hoy que ya tienen una edad tienen ¿Qué? una o dos viviendas o más. ¿Y qué pasa? Que entonces si no quieren. Que... Si liberan, no. Esas personas que tienen una vivienda que vale 100 y que ha subido a 200, cuando liberan el suelo, valdrá 100. ¿Y qué? Si no la iban a vender. Patrimonial del, sí, sí, tienen una supuesta pérdida patrimonial, pero como no la van a vender, les da lo mismo. No, no pero están pensando pero en, no en, en, en transferirla ser. a sus hijos. Pero el hijo, la va, no, el hijo la va a heredar igual. Ya, la va a heredar igual, pero no es lo mismo. Va a heredar 100 en vez de 200. Eso no lo quiere nadie. Y en la época hace 20 y tantos años, 30 años, cuando te daban el 100%, no, el 120% del precio hipotecario para comprar. Y el tío, el que el comprador compraba no solo la vivienda, sino se compraba también casi por un apartamento. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Porche, eh, eh, escucha, un Porsche exactamente que algunos hemos hecho esa es la realidad, la realidad de, una, de un país que ahora mismo y que, como decía decir, claro, cómo no se van a acercar a las ciudades a Madrid, claro, quién no quiere venir a Madrid y si es la comunidad más próspera de España. Claro decir que no cual, cualquier, venir a Madrid, cualquier si no se por puede cierto, en coche. Por por cierto, cierto, no, claro, no, no, bueno, es la, las todo, comunidades todo, más prósperas de España y de Europa, a Madrid y de Europa. Europa. Sí, sí, claro, claro, por pero por eso, la gente que la no tiene coche hoy en día, que no van a dejar tener el coche los jóvenes, especialmente, no pueden vivir en esta radio ya como antes se vivía. El coche ya está perseguido, pues pero que, se que puede un vivir super... hay un transporte super... un... super... <laughs> público espectacular. <laughs>